Muy buenas tardes para todos. Nuevamente eh, desde el Observatorio Astronómico del ITM les damos una cordial y calurosa bienvenida a las personas que eh, se pueden conectar y se están conectando con nosotros a través del canal museo arroba museo ITM en YouTube. Uh, para este ciclo de charlas que estamos realizando todos los días, todos los viernes, cada 15 días, a las 5 de la tarde desde el Observatorio Astronómico del ITEM. Un programa eh, que venimos realizando por eh, la contingencia ambiental, pues, eh, perdón, la contingencia en salud eh, generada por el por el COVID-19, pero que pues hemos realizado, como siempre, desde hace muchos años en el programa de conferencias. Hoy tenemos una charla muy interesante y tenemos un invitado eh, de primer nivel, al profesor Germán Chaparro Molano. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento por, por, bueno. por los canales de comunicación. Y y que nos van a ver posteriormente, porque esta charla quedaría grabada posteriormente en el canal de YouTube del eh, arroba Museo ITM, al cual les recuerdo muy importante que activen, sea, se inscriban, activen la campanita de notificaciones para que todas las notificaciones de los nuevos, nuevos videos que estamos realizando, de. Eh, los cursos, las charlas, eh, conversatorios que realiza el Museo de Ciencias Naturales de La Salle y el Observatorio Astronómico, pues también eh, los puedan ver. El profesor Germán es físico de la Universidad Nacional, realizó estudios de maestría en la Universidad de Leiden y culminó su doctorado en astronomía en la Universidad de Groninga, en los Países Bajos. Yo, yo no sé cómo se dice en neerlandés el nombre, entonces aquí, aquí entré no eh, yo tampoco. <laughs> yo me reservo, me reservo eso porque es muy 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 quedaría como muy mal visto uno, uno decirlo mal. Eh, eh, bueno, también es investigador, eh, pues reconocido por MinCiencias, ciencias, eh, representante miembro de, de la Unión Astronómica Internacional para Colombia. Como miembro individual, ha sido docente en la Universidad ESI, en la Universidad Sergio Arboleda, en la Universidad Manuela Beltrán, en la Universidad de Cundinamarca y actualmente se encuentra vinculado al pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, en Colombia. Sus campos de actuación, entre otros, son la radioastronomía, la astrofísica computacional, el machine learning, la formación estelar y planetaria, la astroquímica y la astronomía para el desarrollo pues estamos con, una, con, con un, una persona que tiene un recorrido muy, muy eh, amplio en la formación, en la divulgación, pues lo conozco desde hace unos años, he tenido la oportunidad de compartir ideas con el profesor Germán y pues para mí es un gran honor eh, y un gran privilegio, como, como lo decía hace poco, profesor, pues tenerlo, tenerlo usted en, en este espacio. Eh, también pues recordarle a las personas que se están conectando que pueden realizar sus preguntas a través del chat de YouTube. Yo lo estaré monitoreando y eh, de acuerdo a cómo avance la charla. Pues si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer, que el profesor Germán me ha dado la autorización para que lo interrumpa, y podría entonces yo hacerle la pregunta en el en el momento en que ustedes la tengan, de tal manera que pueda ser fluida y un poco más cercana esta conversación virtual que estamos realizando. Así que, profesor, pues este espacio es suyo. Muchísimas gracias nuevamente, y eh, usted me dirá cuándo procedo a compartir pantalla. Eh, listo, Andrés. No, primero que todo, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por esa presentación tan, 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 que es un honor muy grande para mí estar acá. Me alegra mucho estar eh, eh, hablando a través de, del canal del, del Museo de ITM, porque el ITM, pues, es un aliado estratégico increíble del pregrado en astronomía de la Universidad de Antioquia. Como saben o como puede que no sepan, es el único pregrado en astronomía en Colombia. Y, y, y pues hay personas de, de todo el país vienen a estudiar astronomía a, a la Universidad de Antioquia y el ITM pues es uno de nuestros grandes aliados en esta empresa de, de sacar la astronomía adelante en Colombia. Entonces es, es, es un placer para mí muy grande estar acá. Entonces pues eh, yo creo que podemos empezar, podemos ir compartiendo pantalla, Andrés, de una vez para esto entrar esta, en materia. Esta charla es sobre la astroquímica. Yo, no, yo casi nunca digo los títulos de la charla. Astroestadística. Astro astroestadística. Sí, ve, por eso es que nunca digo los títulos de la charla, porque siempre me equivoco. <laughs> es astroestadística. Y, y, y cuando, cuando pensaba en el, en, en, en el título que me habías enviado eh, de Gauss a la era del Big Bang, pensaba mucho en Gauss. En todo lo que tuvo que pasar, Gauss. Y en todo lo que sufrió Gauss, pero lo que representa Gauss en este momento para, para la ciencia. Así que voy a compartir y le dejo este espacio a usted, profesor Germán. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, el tema es astroestadística, pero esencialmente voy a hablar de, de la intersección de la astronomía con la, estradis, de, con la estadística, perdón, a través de varios ejes. Y tengo principalmente cuatro, cuatro grandes bloques de, de, de división para esta charla. Primero voy a contarles un poco por qué tiene también esta charla como, como subtítulo un reencuentro entre dos viejas amigas, que es un, una, un término que está en el resumen eh, de la charla que, que, que circulamos. Y es porque pues la astronomía y la estadística han estado muy, muy juntas y quiero, quiero hacer un énfasis muy grande en eso. Y hablaremos de Gausa un ratico también. Pero también más adelante voy a, voy a mencionar eh, do, eh, dos casos importantes eh, o personalmente importantes, dos ejemplos de trabajos de astroestadística que, que, que personalmente he llevado a cabo. Eh, y finalmente voy a cerrar con una intersección importantísima que hay entre la astronomía y la estadística y es a través de las ciencias de la computación, a través de el, lo que se llama ahora el Big Data, que es simplemente pues grandes cantidades de datos. Eh, Digamos, el término Big Data no me encanta, tengo que admitirlo, pero la traducción que a mí me gusta, que es grandes cantidades de datos, es demasiado larga. Entonces, por eso, por eso lo, lo pusimos así también, como de Gauss al Big Data: ¿cómo es que existe esta disciplina llamada la estadística y, y de qué se trata y qué es? Pues vamos a ver nuestra, nuestra gran conclusión. Me les voy a tirar la película, perdón, de una vez: es que la astronomía es la ciencia del Big Data eso es lo, con lo que nos vamos a hallar. las grandes, o sea, grandes cantidades de herramientas eh, que, se, que se utilizan en, en, en astronomía requieren del uso del Big Data como prácticamente ninguna otra ciencia lo necesita entonces eso, con eso voy a cerrar la, la, la charla ya se pueden ir, no mentiras eh, entonces bueno, primero eh, explico un poco mi, mi, mi diapositiva de presentación que es eh, está la, la, la la, la dulce princesa de Hora de una serie que me gusta mucho. Eh, y en, una, en, en uno de los capítulos donde se menciona como la mitología de esta serie, hay un, eh, eh, hay, hay una, hay un tablero con todas estas fórmulas de estadística que me llamó muchísimo la atención. Parece ser el cálculo de en qué momento se acaba el mundo. Está ahí como peligrosamente después del año 2000 y hay unos cálculos ahí con el, con el teorema, eh, con, con la regla de Valles y bueno. Hay, hay varias cosas ahí interesantes, pero quiero demorar en eso. Bueno, primero quería también hacer, ya me presentaron bastante, pero también quería aprovechar para presentar eh, la comunidad de astrónomos de Colombia, eh, que es AstroCo, que es un nodo de astronomía asociado a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y en esta, digamos, comunidad, tenemos, estamos agrupados los poquitos... Eh, eh, o muchos, no sé, dependiendo cómo lo piensen, astrónomos profesionales en Colombia. Eh, somos alrededor de unos 30, 30 miembros eh, y, pues, digamos, es un poco como el cuerpo colegiado de astronomía profesional en Colombia, formado hace apenas un par de años. Quiero empezar con una pregunta que a mí a veces me hacen y es: bueno, ¿Cuál es? No, no, no tanto me preguntan qué es la astronomía, sino cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrofísica. Y originalmente yo tendía a responder que era lo, la misma vaina, pero históricamente ya me he dado cuenta que eso no, no es tan así. La astronomía eh, la podemos definir como el estudio observacional de la materia más allá de la Tierra, mientras que la astrofísica se refiere más a la naturaleza intrínseca de objetos astronómicos. La astronomía todavía se encarga de eso. Pero como veremos, la astronomía y la astrofísica no nacen al tiempo. Existe mucho tiempo antes la astronomía y un tiempo después comienza a existir la astrofísica. Eh, pero también para continuar con la charla tengo que preguntarme, bueno, ya me pregunté qué es la astronomía, ahora me pregunto qué es la estadística. Una, una respuesta, digamos, sencilla puede ser que la estadística caracteriza y generaliza datos o generaliza digamos, ideas que podemos extraer a partir de los datos. Vemos unas citas interesantes de, de, de Fisher, por ejemplo, que es uno de los padres de la, de la estadística, eh, quien un poco se refería a los métodos estadísticos como, eh, su, como su utilidad siendo la reducción de los datos. ¿Qué significa reducción de los datos? Que yo tengo muchísimos datos y a partir de muchos datos extraigo poquitos, poquitos, poquita información, pero información muy precisa. Eso se llama reducir, que es coger muchos datos y volverlos menos, pero esos menos son más jugosos. Eh, es como la reducción en, 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 en culinaria, cuando uno reduce una salsa, o sea, que se, se sale, se va el agua y queda, queda lo, lo delicioso en la salsa. Eh, también se puede ver como simplemente todo ese conjunto de herramientas que tienen que ver con los datos, o sea, que podríamos llamarlo un poco la ciencia de datos, la data science. Eh, pero también podemos pensar como la cómo esencialmente vamos y aquí me voy a hacer como este zoom cómo vamos de observaciones a conclusiones y eso es algo que hacemos en todas las ciencias pero en particular en la astronomía somos particularmente estamos particularmente interesados en las observaciones eh, bueno para ver un poco un poco cómo, cómo ha cambiado nuestra percepción de la estadística en los últimos años. Tenemos uno de esos hashtags que ponen a veces en Twitter y en, y en Instagram, que hay gente que piensa que es para robarnos los datos, para para, para, sus, para alimentar los algoritmos, pero es cómo cambian las cosas en 10 años. Entonces, me gusta mucho este meme porque dice, bueno, ¿cómo cambian las cosas en 10 años? En 10 años, 2009, a álgebra lineal y estadística. Simplemente lo llamábamos pues, estadística y ahora en el 2019 exactamente los mismos métodos los llamamos Machine Learning con el 10 Year Challenge. Entonces muchas veces uno se pregunta, bueno, sí suena mucho lo de Machine Learning, pero ¿qué es realmente? ¿Y por qué es que hasta ahora estamos hablando de eso? Entonces, entraremos en detalle en un ratito. Bueno, pero ¿qué tiene que ver entonces la ciencia con la estadística? O sea, ¿cómo la ciencia y la estadística comienzan a hablarse? Eh, y hay gente que es muy pesimista al respecto y hay gente que es muy optimista al respecto. Aquí tenemos un par de citas un poco pesimistas. Eh, por ejemplo, en un, en uno de los, en un prefacio a, a, a la hora de las revoluciones de Copérnico, eh, Oceander dice, no tienen por qué nuestras hipótesis es ser ciertas, simplemente deberían dar cálculos que están de acuerdo con las observaciones. O sea, eso es lo único que nos interesa, que los cálculos que nosotros hagamos con nuestros modelos y nuestras teorías estén de acuerdo con las observaciones. O sea, que ese es, ese es el rol. Eh, y una cita mucho más reciente, eh, que es un pues, poco cínica, pero pues es muy citada también, eh, es que esencialmente todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Es decir, que ¿qué tanto podemos confiar en nuestros modelos estadísticos? Pues hay gente que es un poco pesimista al respecto. Eh, pero pues en, en, en años recientes, eh, digamos que se ha decantado un poco la, la tendencia a, a, a ya no tratar de, por lo menos no extraer demasiada información, con demasiada información me refiero a información que, que, no, que, no, que no está de acuerdo necesariamente con las observaciones. Eh, y esta cita es un poquito es un poquito larga, pero me llama mucho la atención, ante todo por las palabras que resalté. Y es bueno, ¿cuál es el rol de la ciencia o el objetivo de la ciencia? El objetivo de la ciencia es explicar las observaciones que ya existen y hacer predicciones que se puedan probar. Eh, y entonces, afortunadamente, para eso, para poder hacer eso, para que la ciencia pueda cumplir su rol, hay una gran cantidad de, 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 de acercamientos y métodos matemáticos y computacionales. Eh, y por lo general, a todo ese conjunto de herramientas lo vamos a llamar inferencia estadística. Listo, entonces a partir de ahí es que nosotros podemos, digamos, la ciencia adquiere su capacidad, digamos, adquiere sus dientes, la ciencia, eh, cuando podemos contar con las herramientas de la inferencia estadística. Pero pues, como, cualquier, como como cualquiera de estas situaciones, cuando una herramienta es muy, muy poderosa, pues hay que tener mucho cuidado, por, por muchas razones, algunas de las cuales entraremos. En algunas de las cuales entraremos más adelante. Pero bueno, entonces hablemos de nuestras dos viejas amigas. Las dos viejas amigas no son estos dos señores de acá, las dos viejas amigas a las que me refiero son la astronomía y la estadística. Eh, durante la mayoría de la historia occidental que hemos, eh, digamos, de la que hemos sabido, los principales estadísticos eran los astrónomos, ¿sí? Por ejemplo, desde los antiguos griegos hasta prácticamente el siglo pasado, una de las grandes preguntas de la humanidad para poder medir el tiempo, para poder todos ponernos de acuerdo en cuándo empieza el año, cuándo termina el año, eh, si está de acuerdo o no con la luna o con el sol o con las estaciones. Esto ha sido siempre un problema bastante grande. Eh, y un, un, un problema estadístico que, ha surgir, que surgió a partir de acá es, bueno, ¿cómo estimamos la longitud de un año cuando tenemos datos discrepantes? ¿Sí? Porque hay años, o sea, no, no, no eh, digamos, el año no termina en la medianoche del 31 de diciembre. Si eso fuera así, entonces no necesitaríamos el año bisiesto. Pero si el, año, si, si el día adicional que introduce el año bisiesto fuera suficiente, entonces no tendríamos cada 400 años que hacernos los pendejos con el año bisiesto y hacer como si ese año no fuera bisiesto. Es algo que, que introduce el calendario gregoriano. Entonces, ¿cómo hacemos para estimar la longitud del año? Y durante muchos años diferentes astrónomos han tratado de... de, de, de atacar este problema de diferentes maneras, por ejemplo, y Parco simplemente decía no, tomemos la mitad del rango, o sea, si a veces pareciera que el año es más largo y a veces más corto, entonces tomemos la mitad del rango. Eh, en el Medioevo, pues que se pensaba en la, pues como en, un poco en la, en la unicidad de las cosas, entonces digamos no, observemos una vez un año en particular que nos interese y ahí en adelante se va a ser nuestro modelo de año. Eh, pero pues con el desarrollo, pues ya del conocimiento de la ciencia moderna, pues ya se comienza a pensar en los promedios. Brahe, Galileo, Simpson comienzan a introducir el, la, la idea de, del promedio para solucionar este problema. Y ya para el siglo XX se toma la mediana eh, para, este, para la solución de este problema. Pero muchas personas han atacado esto. Eh, y los astrónomos, desde, desde muchos años atrás, no solo ahora en tiempos de COVID, están los físicos y los astrónomos tratando de, de, de analizar datos sin entenderlos muy bien. Eh, desde, desde, la, de, desde hace muchos años, eh, los astrónomos estamos en estas, por ejemplo, eh, Huygens, un astrónomo relojero muy famoso holandés, eh, además de su trabajo eh, en estas áreas, él publicó un libro sobre los juegos de suerte. Fue uno de los primeros tratados de probabilidad en, la, en, en el mundo y eh, se llama ¿Cómo razonar en juegos? De, de, de azar, era, era, su, era, era el título de su libro. Y también eh, Halley, el famoso el del cometa Halley, eh, que, que vivió a, alrededor de la misma época junto con, junto con, con Newton, eh, más adelante publicó las famosas tablas de mortandad o tablas de vida, esencialmente inventa la demografía. Es decir, comienza a recolectar datos, siendo astrónomo, ¿no? comienza a recolectar datos de, de, de la gente y decir, bueno, ¿cuánta gente tenemos en, en cuántos rangos de edad? ¿Cuál es nuestra pirámide o nuestra, nuestra campana de, de distribución de edades en nuestra sociedad para entender, bueno, tenemos más niños, más jóvenes, más viejos, ¿cómo, cómo está nuestra sociedad? Y publica estas primeras tablas en el siglo... Eh, 17 por primera vez esencialmente como les digo inventando el tema del de el, el área de la, de la demografía un astrónomo ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta gente estaba acostumbrada a trabajar con datos al, a, como lo dije al principio a sacar conclusiones a partir de datos entonces a veces ¿no? como cuando como, como dice el dicho eh, cuando uno, cuando uno tiene cuando lo único que uno tiene es un martillo todos los problemas parecen clavos pocos Um, ya vamos a concentrarnos un poco ya en el siglo XIX, un poco más adelante, cuando, comenzó, cuando comenzamos a aprender a estimar parámetros de nuestros modelos, a proponer modelos matemáticos y a tratar de extraer información sobre esos parámetros. Y esto, lo, esto digamos que comienza a partir de observaciones también discrepantes, o sea, con cierto grado de incertidumbre, de movimientos de planetas, lunas, cometas para poder estudiar qué, para poder saber cuáles son sus parámetros orbitales, es decir, dónde van a estar, cómo se van a mover, dónde los puedo encontrar. Y eso había sido un problema desde la antigüedad, pero ya en el siglo XIX teníamos las herramientas matemáticas más adecuadas y las observaciones también lo suficientemente precisas como para entenderlo. Y muchas personas comenzaron a trabajar este tema, Leyandre, Laplace, Gauss, eh, Bessel también. Eh, comenzaron a trabajar eso. Gauss, lo recordamos como, eh, como un gran matemático, eh, después descubrió, inventó o describió por primera vez eh, el resultado de, 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 de tratar de entender las variables aleatorias por medio de la famosa campana de Gauss, la distribución normal. Pero de hecho, uno de los problemas, de los primeros problemas que Gauss atacó, eh, fue un problema astronómico. El problema astronómico del cual estoy hablando es de, eh, el descubrimiento, bueno, más que el descubrimiento, el redescubrimiento de Ceres. Ceres es un, un planeta nano que no queda demasiado lejos, queda, queda pues, cerca al, al, al cinturón de, de asteroides. Eh, y fue descubierto por primera vez en 1801 por un astrónomo siciliano, Piazzi. Eh, y entonces él, pues, envió cartas en todas direcciones contando que había descubierto un objeto nuevo que no se había encontrado hasta ahora. Eh, de hecho, aquí vemos en esta imagen de, de seres una imagen muy reciente de seres. Obviamente, Piazzi no lo vio así, Piazzi vio un puntito en el cielo desplazándose. Por ejemplo, aquí vemos eh, algunos cráteres que son bien interesantes para la astronomía porque son particularmente luminosos, particularmente brillantes, o más, más que luminosos, son reflectantes de la. Los rayos del sol, eh, y parece que hay algunos materiales eh, con mucha sal, esencialmente, eh, ahí eh, depositados. Es bien, bien fascinante para entender el origen del sistema solar. solar. El caso es que este, este objeto lo descubre Piazzi en 1801 eh, y ve su trayectoria, o sea, ve su órbita durante algún, durante algún tiempo. Y después, eh, cuando lo, es, es, de hecho, lo descubre el primero de enero de, de ese año cuando lo va a buscar otra vez no aparece. No aparece, entonces él tomó unos poquitos datos, muy poquitos datos de su posición y después no lo vuelve a encontrar. Y parte de la razón también es porque en esa época Italia estaba en guerra, entonces las comunicaciones no fluían muy fácil. Entonces, definitivamente este planeta se perdió. Pero había los suficientes datos y todo el mundo trató de buscar, trató de reconstruir la órbita de Ceres a partir de los poquitos datos que había tomado Piazzi. Y nadie había logrado ese este señor no aparecía por ningún lado hasta que llega Gauss y dice momento esto el problema es que nosotros estamos tal vez confiando demasiado en estos datos y no estamos permitiendo como la suficiente la, el suficiente nivel digamos no estamos permitiendo la suficiente variabilidad de nuestros modelos como para que podamos buscar de pronto en otro lado con más con más certidumbre o simplemente introduciendo la idea de que las incertidumbres pueden ser interesantes acá y entonces él esto es un, un grabado de, de, de uno de los cuadernos de, de Gauss donde él entonces él lo que hace es inventar el método de los mínimos cuadrados que seguramente muchas de las personas que nos están viendo en estos, en estos momentos lo habrán escuchado o el método de regresión lineal que se llama así también a veces eh, informalmente eh, para poder esencialmente, a partir de unos poquitos datos, trazar una línea de tendencia a partir de los cuales yo extraigo información sobre parámetros. Por ejemplo, en una regresión lineal, pendiente, punto de corte, etcétera En este caso, la lo que se buscaba era por medio de encontrar los parámetros orbitales de seres Entonces, nosotros llegaras a poder decir: Vea, seres ahorita debería estar en tal lado y en seis meses va a estar en tal otro lado. Y ahí los astrónomos lo pueden buscar. Y efectivamente. Antes del final de año, después de que Gauss trabajó en este problema, ya había, ya se había encontrado a seres donde Gauss dijo. O sea, Gauss se vuelve casi que, casi que el, el sueño, el sueño a todo astrólogo sin ser astrólogo y es de verdad poder predecir el futuro. <laughs> es algo que ningún astrólogo ha podido hacer bien. Bueno, los astrónomos y sí, y los estadísticos han sido muy buenos haciendo. Pero bueno, eh, otro problema de la astronomía muy, muy, muy antiguo, digamos, eh, fue en la medición de lo que llamamos la unidad astronómica. ¿Qué es la unidad astronómica? Es cuánta distancia hay de la Tierra al Sol en promedio. Ya sabemos que esa distancia no es fija porque la, la, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es, una, no es un círculo perfecto, entonces por esa razón no hay una distancia fija, pero sí se podía tratar de buscar esa distancia con una precisión muy alta. Desde la antigüedad, eh, pues la idea era poderla medir a través de una técnica llamada eh, paralaje del de Sol, que es, es, detrás de esto está la, la, la idea de la triangulación y es utilizando conceptos de la trigonometría, conociendo algunos pocos ángulos y algunos, algunas pocas distancias, poder conocer, por ejemplo, en este caso nuestra incógnita, que sería la distancia Tierra-Sol. Sí, a través de fórmulas relativamente sencillas, digamos. De, de, depende de uno qué tanto le gusta la, la trigonometría o qué tan cómodo se siente uno con la trigonometría, es, digamos, son sencillas o no. Pero créanme que no son, no, no son particularmente complicadas y la gran ventaja es que, pues, digamos, nos dan resultados buenos, confiables. Entonces, este, este problema lo trabajaron desde la antigüedad. Ptolomeo, por ejemplo, trató de estimar ese valor de ese ángulo del paralaje solar es esencialmente este angulito de acá, por medio del cual yo podía ver la distancia de la unidad astronómica en la unidad de distancia que yo quisiera, metros, kilómetros, etc. Eh, Ptolomeo lo estimó en tres grados por medio de, digamos, basándose en trabajos anteriores de Aristarco, que estaban mal, no había podido tomar ese dato con suficiente precisión, y de hecho, pues Aristarco no lo, to, no lo midió, no midió ese dato directamente, sino midió un dato relacionado. Eh, con, eso, Ptolomeo, con, con ese dato, Ptolomeo asumía que la unidad astronómica, es decir, recordemos distancia Tierra-Sol, es 7 millones de kilómetros en, en unidades cotidianas de hoy. Cuando sabemos que es de hecho 150 millones de kilómetros, es decir, era 7 y es realmente 150 millones de kilómetros. Lo malo es que después de Ptolomeo, colapsó el Imperio Romano y Ptolomeo fue como lo, lo, lo máximo. De, 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 de la astronomía, o era la referencia astronómica principal por los próximos eh, mil años, 1500 años mil quinientos años, digamos mil y pico años, para no equivocarme demasiado, de ahí en adelante, aún por los propios astrónomos árabes y por los primeros astrónomos, digamos, entre comillas, eh, de la ciencia actual, como por ejemplo Brahe, continuaron co confiando en ese valor que lamentablemente era erróneo, o sea, no lo midieron, simplemente confiaron en ese valor. Eh, Kepler más adelante, con datos que había tomado el mismo Tycho Brahe, dedujo que ese paralaje no podía ser muy grande, o sea, tenía que ser menor. Y ese paralaje entre menos es, entonces más es la distancia. Más adelante, otro astrónomo famoso, eh, Wendelin o vendelinus estimó que era hecho mucho más pequeño que un grado, era que un minuto de, 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 de que una se parte de arco, perdón, mucho más pequeño, era. Eh, 15 segundos de grado, o sea, 15 sesentavas partes de una sesentava parte de un grado, o sea, un ángulo muy pequeñito que no estuvo mal. Más adelante ya vamos a ver cómo eh, en 1680 se midieron más o menos 9 segundos de arco para ese valor, lo cual no está muy lejos del valor real que es 93 es el 93% de nuestro valor real, el que ya conocemos basados en un trabajo cartográfico que se hizo en ese momento que es como digamos, eh, aquí en el tercer mundo no lo llamaríamos así, pero eh, era como la era de exploración, aquí lo llamaríamos la era del despojo, pero bueno, también eh, en, en Europa pues hicieron muchos trabajos de exploración en el mundo y pues eh, encontraron una gran cantidad de información sobre nuestro universo que nos rodea bueno en el siglo XVII, eh, a finales del siglo XVII, eh, Gregory, el de los telescopios gregorianos, y Halley, de quien ya mencionamos, dijeron que por medio de un tránsito de Venus, se puede medir ese paralaje de una manera muy precisa. Un tránsito de Venus es como un microeclipse en cuanto, en cuanto a que es un objeto que se interpone entre el Sol y nosotros. Pero no es un evento muy común por otro lado. Y, por otro, y, y además, pues eso implicaba ver ese evento, ese tránsito de Venus, o sea, ese paso de Venus entre nosotros y el Sol, que dura muy poco tiempo relativamente, poderlo ver en dos puntos diferentes de la Tierra, muy al norte y muy al sur. Y entonces se decidió lanzar una, una, muchas expediciones con el próximo tránsito de Venus que iba a ocurrir, que iba a ser en el siglo XVIII, eh, porque es que estos tránsitos no, son, no ocurren de manera muy común. Entonces, eh, aunque en este diagrama pareciera que lo que se ve es una diferencia muy grande entre cómo ve el tránsito, cómo ve Venus, este siendo Venus, un observador en B y un observador en A, en dos puntos diferentes sobre la Tierra, entonces uno pensaría, ah, pues mirando esa diferencia, como cuando uno mira el dedo, el dedo pulgar y cierra un ojo y cierra otro y lo ve un poquito diferente, ah, de ahí puedo utilizar trigonometría para encontrar la distancia al Sol. Eh, pero de hecho no era tan fácil. La diferencia entre diferentes trayectos, aún en lugares tan diferentes como lo vemos acá, como por ejemplo en París y en Tantí, no. la diferencia entre los trayectos de Venus por el disco solar eran muy pequeños. Entonces este dato no era muy fácil de medir. Entonces diversos astrónomos viajaron a todas partes del mundo. Tanto que, por ejemplo, había astrónomos en muchos barcos de muchas misiones europeas y a pesar de que todavía estaban muy en guerra, bueno, como raro en Europa, estaban en guerra, eh, los franceses dieron la orden a sus barcos de no atacar los barcos que llevaran astrónomos. En particular, por ejemplo, estaba el, cap el famoso Capitán Cook, el inglés que era explorador, que llevaba astrónomos a bordo. Y los franceses dijeron, no, a los, a los astrónomos no me les toca un pelo. Y al capitán Cook no lo molesten porque esto no es solo para nosotros, sino eso es para toda la humanidad. Eh, entonces hubo una pequeña tregua, digamos, en ese sentido, en, en, en la Guerra de los Siete Años. Y entonces eh, lo que ocurrió es que a partir de estos dos tránsitos en 1761 y 1769, se logró, cada equipo de astrónomos logró reportar ciertos valores para... Ese para eh, ese paralaje para ese ángulo, pero pues cada uno puso el de cada uno y cada uno estaba convencido que el de cada uno era el mejor. Y por mucho tiempo, cada por mucho, mucho tiempo, mucha gente simplemente decía: Bueno, pues no nos podemos poner de acuerdo porque pues los egos son muy grandes, los egos de los astrónomos son astronómicamente grandes, entonces no había como poner de acuerdo a esta gente eh, hasta que. Llegó en que el de, bueno, no tan famoso, pero eh, cuyo, que fue un gran descubridor de cometas, eh, él aplicó el método que había descubierto Gauss y estas ideas de Gauss sobre la estadística a determinar el paralaje solar varios años más tarde, casi más de 100 años eh, más tarde que eso. Él cogió todas esas mediciones tan precisas que habían tomado astrónomos en todo el mundo y entonces él reportó por primera vez un valor con una incertidumbre. Sí, con este más o menos. Y ese más o menos es el que nos dice, sabe que nosotros no podemos dar con más precisión este dato. O sea, este dato es este, con el mayor nivel de precisión posible y el mayor nivel de precisión posible es este que estamos citando. O sea, puede estar un poquito por encima o un poquito por debajo. Pero entonces con esto ya podemos estar muy seguros que está en ese rango y podemos entonces utilizar eso para saber si ese cálculo está viendo mal. Por ejemplo... Yo aquí en esta, en esta gráfica eh, lo único que muestro es como el centro de una distribución eh, obtenida a partir de este reporte de este dato que hace Enki, comparado con el valor real de una unidad astronómica, entonces ustedes se dan cuenta que está un poquito por encima. Aquí dice 1.025 y está hecho un poco por encima del valor real que, o del valor actualmente aceptado, que es pues, una unidad astronómica, está un poquito por encima de eso. O sea, 0.20 está como, sí, como el 2%, como el 2 por encima, casi el 3% por encima del valor real. Eh, y más adelante, pues nosotros podemos hacer eh, correcciones por la velocidad de la luz, que nos ayudan a entender que esa distancia no era la que había medido, la que había estimado Enkel, sino es un poquito diferente. Y entonces, con mejor precisión en observaciones, ya en 1942 se reporta el último valor de esta distancia, logrando la máxima precisión con estos grandes telescopios estadounidenses, se puede lograr como una determinación mucho más precisa de este valor, que es la distancia de la Tierra, o es con el cual calculamos la distancia de la Tierra al Sol. Y ya se da con un nivel de precisión muchísimo más alto, pero pues de nuevo ya casi 100 años más adelante de esto. Y ya después de ahí ya no se vuelve a reportar este tipo de valores, ya no se mejora la precisión por este lado, sino que eh, se determinan las distancias, por ejemplo, por medio de, de radar. ¿sí? Eh, y ya, digamos, logramos, logramos caracterizar mucho mejor esa distancia. Bueno, pero eso fue casi... Terminé de hablar sobre el siglo XIX, sobre estos grandes, este grande problema que era la determinación de la distancia de la Tierra al Sol. Entonces aquí viene lo que yo llamo el siglo perdido de la astroestadística, cuando la astronomía y la estadística se dejaron de hablar, no se contestaban el teléfono entre finales del siglo XIX y prácticamente eh, finales del siglo XX. ¿Por qué? Porque cada una cogió por su lado. La estadística comenzó a hacerle, o más bien Muchísimas otras ciencias comenzaron a descubrir la estadística, a hacerle ojitos y a descubrir, oiga, la estadística parece que nos da una, buen, son, es una buena, es un buen conjunto de herramientas para sacar conclusiones. Y entonces, pues la estadística encuentra nuevas aplicaciones en las ciencias humanas, en economía, medicina, política, un montón de áreas. Y en la industria, ni qué decirse, en agricultura, minería, manufactura, en todas las áreas de, de, de muchas áreas del conocimiento encuentran aplicaciones. La estadística, ¿sí? aquí una una pira, una de estas campanas de población de, de Colombia, por ejemplo, del 2016, de don, cómo está distribuida la población de nuestro, de nuestro país, principalmente eh, jóvenes, pero no tantos, también bastante gente mayor. Pero bueno, ¿y qué hizo la astronomía mientras tanto? Pues la astronomía dijo: oiga, está surgiendo también otra rama interesante del conocimiento que es la física moderna. Entonces, claro, la física moderna también debe, debe grandes cosas a, a la astronomía, pues de hecho yo, yo en, en, mi, en mi trabajo dicto una materia que se llama astrofísica moderna porque van muy de la mano, pero esencialmente la astronomía comienza a descubrir, comienza a aprovechar los grandes descubrimientos de la, de la física moderna. En, Electromagnetismo, termodinámica, en la naturaleza de la luz, en la mecánica cuántica, en la relatividad especial y general. Entonces ahí es cuando nace la astrofísica, cuando la astronomía también se utiliza para 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 medir el universo y verificar que nuestras ideas sobre el universo son correctas. Y entonces ahí es donde nace la, la astrofísica, a través del estudio, digamos, de las propiedades físicas y de las propiedades microscópicamente físicas también de. De, las, de, de los objetos en, en el espacio. Micro y macro también. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la causa de que después podamos volver a hablar de astroestadística cuando claramente cada una cogió por su lado? Lo que hace que se unan de nuevo es eh, la computación. Porque, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de uno de los primeros grandes computadores en los años 40. Eh, bueno, quería simplemente mencionar este tipo de computadores que eh, pesaba 27 toneladas en los años 40, ocupaba unas oficinas con un área de 170 metros cuadrados. Eh, él requería tanta potencia que el rumor corría que cuando el computador se prendía, las luces en, en, Filadelfia, en Filadelfia se apagaban, que era donde estaba. Este computador. Eh, pero si nosotros comparamos este, o sea, hagamos una pequeña comparación entre uno, uno de estos, un, un acumulador que es un, un digamos, un, un pedacito de RAM. No es exactamente como la RAM, como la entendemos actualmente, pero un pedacito de memoria RAM, esto era apenas un byte. Uno, un byte de este aparato, del Eniac. Y ahora un terabyte de RAM, ¿no? Mega, un millón, giga, mil millones, tera es un billón, o sea, un mil, eh, mil, millón de millones, perdón, de, de RAM, si ¿sí lo dije bien, mega, millón, giga, tera, sí, sí, sí. Eh, de RAM, que es una, es una cosa que le cava a uno en la mano, entonces claro, han habido grandes avances en computación, y al mismo tiempo hubo grandes avances en la estadística, grandes avances en estadística que por todo el siglo XX la astronomía le hizo así, no me importa porque estoy aquí eh, eh, la astronomía está, está de bracito con la, con la física eh, entonces claro pues ya con la llegada de la computación de alto desempeño también muchas de las grandes herramientas de estadística que antes eran algo prácticamente teórico porque pues los computadores no daban para poder explorar todas estas ideas entonces pues ahora sí eh, con este advenimiento de la computación de alto desempeño ya podemos digamos que a, a aprovechar a, a por completo, estas, estas herramientas. Y el reencuentro ha sido lento porque durante mucho tiempo, o sea, durante los últimos 100 años prácticamente, eh, la astronomía se quedó con los mismos métodos de hace 100 años. Entonces, ustedes todavía se pueden dar cuenta que algunos avances de la astronomía en términos estadísticos son. Son como flojos y son como pobres, porque hasta ahora está de verdad empezando este reencuentro otra vez. Y muchos trabajos de astronomía se quedaron con los métodos, con los mismos métodos de mínimos cuadrados. Y muchas ciencias también, la verdad. Pero unas, la, las pioneras, las que más le han cogido la caña a la astronomía, por ejemplo, en términos de ciencias puras, han sido, bueno, de, de, de las ramas del conocimiento han sido la biología y eh, la medicina. O sea, los biólogos y los médicos son unos estadísticos re buenos. Eh, y, y digamos grandes, grandes eh, paquetes de software que se han desarrollado eh, han sido desarrollados en gran parte eh, en lenguajes de programación que son más cercanos a la, a la biología y, y la medicina como por, por, por ejemplo es R ¿no? El lenguaje de programación R entonces claro, nosotros en astronomía nos quedamos un poco quedados con los métodos clásicos de, de análisis de datos transformadas de Fourier de Fourier eh, regresión por mínimos cuadrados eh, de estos, estas pruebas de, de bondad de ajuste y de pronto si somos ya muy, muy sofisticados análisis de componentes principales digamos que esos son como los métodos clásicos y pues ya han venido métodos un poco más modernos un poco que más entienden la naturaleza de los datos y, y, y tratan de buscar cómo los datos nos hablan más allá de la rigidez de los métodos viejos pero que requieren obviamente más poder de computación unos ejemplos acá que por ejemplo eh, los, los muestradores de Monte Carlo, de Markov Chain Monte Carlo eh, las redes neuronales los eh, random forests eh, series de tiempo bueno. Todo este, todo este poco de, de herramientas que ahora los llamaríamos ciencia de datos o machine learning, pero cuyo origen está es en la estadística. Bueno, como les mencionaba, algo, algo peligroso, como, cualquiera, como cualquier eh, herramienta que sea demasiado, demasiado poderosa, eh, es cómo lo usamos. Entonces, hay una en, en un libro que ahorita les voy, voy a mencionar al, al final. Eh, sobre estadísticas se habla del golem de Praga. El golem de Praga es una, es una leyenda de, de judía de Praga, eh, eh, en la que un rabino, el rabino Ben Lowe, creo, eh, ve que su pueblo está siendo como amenazado, o sea, como cosa rara, los, los judíos estaban siendo amenazados por algún rey que los, los veía demasiado poderosos. Y entonces... Eh, el rabino decide hacer un gigante de arcilla y eh, le pone en la boca con un papel, le pone, le pone en la cabeza, le pone en un papel lo que debe hacer. Le dice, protégenos, o le dice, eh, no dejes que se nos entren las tropas del rey, no dejes que, que se lleven a las mujeres, etc. Entonces el golem se activaba como un robot, como ahora pensaríamos un robot, y el golem, hace lo que los judíos no podían hacer por sí mismos. Es solo una leyenda, claramente. Eh, de hecho, si, si, les da, si, si les da curiosidad, no sé si hay algún, algún fan de Los Simpsons, recordarán que en alguno de los, de los capítulos, si no estoy mal, de, estos de la casita del, del horror, hablan del, del golem, ¿no? de, eh, también de esta, de esta leyenda interesante. Eh, hay personas que relacionan esta idea del golem también, ya términos de cultura general, que a mí, de cultura popular, perdón, que a mí me llama mucho la atención. Eh, los creadores, por ejemplo, de, de Superman eran eran judíos eh, emigrados de, 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 de Europa, de Europa huyendo de la persecución eh, antisemita. Entonces hay 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 mucha gente que ha que ha tratado este tema de los superhéroes como una invención de precisamente siguiendo un poco este mismo espíritu. Y el espíritu del, de, de, de imaginarse uno un ser que puede hacer lo que uno no. ¿sí? Entonces es, es un poco esa misma idea. Está es explorada en un libro bien interesante es, es de ficción, que se llama Las ¿Cómo se llama? Ah, eh, pero es de Michael Shabon. Es de las Aventuras Increíbles, creo, de Cavalier y Clay. Creo que se llama el libro así. Lo pueden buscar. Bien interesante. En, como sobre estas ideas. Pero bueno. Como cualquier otro objeto, digamos, otra máquina no pensante, pero que uno le puede decir qué hacer, pues un golem se puede volver pues, algo peligroso, se puede salir de control. Si uno le dice lo que, uno pide algo y el golem lo interpreta de la manera que no es, pues el golem puede ir a hacer grandes daños. Y eso pasa entonces también con, con la ciencia de datos, porque en ciencia de datos y en, y en, y en estadística los métodos son tan poderosos que si uno no los usa bien, entonces puede terminar en obteniendo conclusiones incorrectas o puede tener consecuencias negativas. Entonces, eh, a veces estos golems estadísticos, o sea, estos, estos modelos estadísticos como, o estos métodos, como por ejemplo este, el de mínimos cuadrados, por decir, ese es un tipo de golem, él simplemente hace lo que uno le dice. Sí, pero si uno tiene que ser el que interpreta los resultados. Entonces hay una gran cantidad de, de análisis eh, que, se, que, se, que se vuelve ya como, como demasiado engorroso poder saber exactamente para todas nuestras condiciones eh, qué tipo de golem vamos a utilizar. Entonces, pues lamentablemente, pues toca saber exactamente nuestra, de, dependiendo de qué, de qué problema tenemos, entonces vamos a tener diferentes golems que podemos usar. Entonces esos golems van a tener diferentes nombres, el test de Pearson R, la correlación de rango de Spearman, el test de F max el test exacto de Fisher, el test de Kruskal Wallis, bueno, el test de Student T, que seguramente lo conocen algunos. Bueno, entonces, claro. Eso, esa manera de sobreespecializar estos métodos estadísticos los hace peligrosos en las manos equivocadas. Entonces, por eso últimamente se han desarrollado, gracias a métodos computacionales, métodos un poco más ad hoc, un poco más flexibles eh, y más interpretables también, que son los métodos de eh, inferencia bayesiana, que digamos se, se enfocan más en tratar de entender la misma naturaleza de los datos y, y la misma variabilidad de los datos y no ser tan categóricos en las conclusiones. Me gusta mucho, este es un, es un, un cómic de, de, de uno de los cómics de XKCD, que es una página muy conocida entre los, eh, entre los científicos, eh, donde menciona, ustedes se van a ver aquí con una gran cantidad de datos en un plano cartesiano, o sea, unos puntos negros, y entonces uno... ¿qué tendencia, qué línea de tendencia va a hacer pasar por esos puntos negros? O sea, digamos, ¿qué conclusión puedo sacar a través de diferentes métodos? Pues dependiendo de los métodos que uno vaya a utilizar, pues uno puede sacar la conclusión que se le dé la gana. Cuando los datos son simplemente datos. Entonces uno puede hacer pasar una línea. Eso lo habrán visto seguro con datos del COVID un montón. O sea, datos del COVID que son súper difíciles de interpretar, llenos de, llenos de incertidumbres, pasan una línea por la mitad. ¿No? O bueno, si yo no quiero una línea, entonces hago una curva y ya, entonces utilizo más matemática. O entonces, si quiero demostrar que de pronto no está creciendo tanto, entonces digo, ah, no, es que es una curva logarítmica. O si está creciendo demasiado, y eso seguramente lo han escuchado también en esta época del COVID, es exponencial, entonces eso crece indefinidamente, eh, incontrolablemente. Eh, o de pronto quiero ya hacer un ajuste muy, muy fijo, y muchos, muchos de los que yo llamo epidemiólogos de Twitter caen en este pecado que es entonces ya tratar de ajustar lo máximo posible ya demasiado los datos o decir eh, no hay correlación también eso es una, algo muy conchudo que se puede hacer y decir ah sabe que eso está tan difícil que simplemente eso esos, no, 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 no están relacionados esos datos bueno, hay, de todo uno puede hacer con los datos pero afortunadamente eh, pues digamos eh, con estos métodos, pues también hay más gente que, que los entiende cada vez más y ya entonces no nos quedamos simplemente con usémoslos ciegamente, aunque pues se corre ese peligro. Por ejemplo, este cómic también me, me llama mucho la atención porque pregunta, bueno, ¿es este tu sistema de machine learning? Dice, sí, eh, pones el, lo, los datos en esta, en esta pila de álgebra lineal y después recoges las respuestas al otro lado. ¿Y qué tal si las respuestas están equivocadas? No, no es sino... Seguir revolcando la pila hasta que las respuestas se vean bien. Entonces, siempre simplemente comenzar a tener cuidado, entender qué están haciendo estos métodos, eh, entender que cuando usamos un golem tenemos que entender exactamente qué instrucciones le estamos dando para poder sacar las conclusiones correctas. Bueno, y ahorita entonces voy a mencionar dos ejemplos de trabajos que yo he hecho en este, en el... Digamos, utilizando herramientas de, de estadística en, en astronomía. Eh, pero antes quería dar, como para hablar un poco del estado de cómo, de cómo los astrónomos ven este, este tema. Uno de los astrónomos más, más famosos, Shapley, eh, decía: nadie confía, un, nadie confía en un modelo sino la persona que lo escribió. Y todas las personas, todo el mundo confía en una observación, excepto la persona que lo hizo. Y esa es una diferencia muy grande entre la gente que se llamaría más teórica y la gente más experimental. Es decir, la gente que recolecta los datos y la gente que interpreta los datos. La gente que recolecta los datos sabe que las observaciones no son tan confiables. Y eso es algo que la gente que trata de interpretarlos lo debe entender muy bien. Debe conocer que los datos no necesariamente son tan confiables como uno le gustaría que fueran. Eh, y la siguiente cita creo que lo, lo, lo resume bien y es que si usted tiene una teoría que explica todas las observaciones, entonces yo no, confío en esa teoría. ¿Por qué? Porque yo sé que algunas de las observaciones posiblemente estén mal. Entonces su teoría también debe explicar por qué las otras observaciones no, 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 no se ajustan con su idea inicial. Bueno. Entonces ahí vamos, vamos a ir viendo a través de estos ejemplos cómo, cómo por lo menos yo interpreto, interpreto este tipo de ideas. Eh, uno es un trabajo que hicimos sobre climatología y astronomía y estadística en el año 2017. Publicamos un artículo eh, en el cual nosotros queríamos eh, buscar si había un lugar en Colombia donde se, puede, donde se podría ubicar un tipo muy específico de telescopios, un tipo muy específico de radiotelescopios llamados telescopios de onda milimétrica, que son telescopios que requieren de condiciones climatológicas muy específicas. Eh, principalmente, como ustedes se pueden dar cuenta en estas imágenes de algunos radiotelescopios de este estilo que hay en el mundo, hay alrededor del mundo, por ejemplo, este está en España, este está en los Alpes franceses, este está en México. Este está, estos están en Chile, requieren lugares muy altos y muy secos. Muy altos y muy secos. Las dos cosas al tiempo. No una o la otra, no. Las dos al tiempo. Entonces nos preguntamos si, hubie, si había lugares así en Colombia. Altos y secos. Secos hay. Altos hay. Pero altos y secos no necesariamente. Entonces, eh, este fue el, el artículo que publicamos donde hicimos entonces pruebas de sitio o probar a ver qué sitio se podía prestar para de pronto aquí en Colombia poder tener un, un instrumento de estos de talla mundial, de investigación de talla mundial. Y entonces lo que hicimos fue buscar los datos, buscamos datos del IDEAM, 30 años de datos climatológicos de 2.000 estaciones de, de clima alrededor del país, eh, teniendo en cuenta las variables que medían de relacionadas con la humedad del sitio, qué tan húmedo estaba, pero también qué tan alto estaba. Entonces, los datos no eran tan sencillos de trabajar porque lo que teníamos era esencialmente datos doce dimensionales. ¿Por qué doce dimensionales? Porque se referían a promedios multianuales mensuales, es decir, datos para enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, nos tocó utilizar herramientas, o sea, no solo ojo, sino herramientas estadísticas para poder entender qué estaba ocurriendo. Además, incluyendo que, pues, el IDEAM, a pesar de que, pues, presta un servicio invaluable para Colombia, pues también tiene sus errores humanos en la recolección de los datos y entonces teníamos también que tener en cuenta, por ejemplo, que no todas las estaciones tomaban todos los datos tan perfectamente. Esto de, de, de datos de promedios multianuales, mensuales multianuales, se ve, por ejemplo, cuando uno entra en la página de Wikipedia de una ciudad y uno encuentra la tabla del clima. La tabla del clima le dice, vea, si usted va, por ejemplo, eh, a Bogotá en enero... La temperatura más fría que va a ser, en promedio, es 7 grados. Pero si usted va, por ejemplo, en julio o en junio, la temperatura más baja va a ser 9.5 grados. Entonces, hay dos grados de diferencia. Importante. Entonces, si usted quiere ir en el mes más frío a Bogotá, vaya en, en enero. Si usted quiere ir en el mes más calientito, entonces vaya en junio. Es, es, pero esto es promediado a través de muchos años. Son tendencias de largo plazo. Y lo mismo para cualquier otra variable meteorológica. Entonces lo que hicimos fue eh, lo que se conoce como una reducción de dimensionalidad y más adelante una clasificación, un agrupamiento de los datos eh, para poder entender cómo podríamos clasificar eh, el clima en Colombia. Entonces encontramos, por ejemplo, que había dos tipos de comportamientos eh, para, para el clima en términos, por ejemplo, de la humedad relativa, que hay lugares... Que en promedio tienen una humedad relativa del 85% y otros lugares que tienen una humedad relativa por el promedio 10% por debajo, o sea, lugares secos y lugares húmedos. Y entonces hicimos una clasificación para una gran cantidad de, de, de sitios en Colombia, independiente de la geografía, sino una clasificación utilizando únicamente lo, en qué tanto se parecía climatológicamente. Los lugares, sin pensar en este está cerca de este, porque como ustedes pueden saber, casi viviendo en cualquier parte de Colombia, que ustedes viajan 100 kilómetros y ya encuentran otros que encuentran como 10 climas distintos en la carretera. Entonces, teniendo eso en cuenta, que la geografía no es tan, no es tan indicativa de cómo es el comportamiento climatológico de un lugar, eh, utilizamos un índice probabilístico para decir, bueno, cuáles eran nuestros datos, nuestros sitios favoritos y encontramos que en el altiplano cundiboyacense esto por aquí por aquí está Bogotá aproximadamente eh, por aquí está Tunja como podemos ver las mejores regiones que nosotros encontramos que se prestaban para esto era Ubaté eh, cerca la región cerca a Tunja que denominamos el cantón de Tunja eh, el Valle del Sol que es la región cercana a a sogamoso eh, el páramo de Pisba y más adelante después encontramos también eh, algunos lugares inter o algún lugar interesante en el Parque Nacional Natural, el Cocuy. Y entonces identificamos esos lugares como lugares lo suficientemente altos y secos, no solo altos, no solo secos, sino altos y secos para poder tener eh, uno de nuestros un, telescopios de talla mundial. Y además con otra aplicación. Y es que el tipo de ondas que se estudian en ese, eh, con este tipo de instrumentos también en un futuro serán utilizados para telecomunicaciones, que son las ondas de terahercios o terahercios, eh, que actualmente no son muy utilizadas porque precisamente lo que se está buscando es que eh, los sitios tan altos y secos eh, se buscan así porque el agua en el ambiente absorbe estas, estas, estas ondas. Y entonces por eso no hay comunicaciones, a pesar de que son ondas aproximadamente de radio, no tenemos telecomunicaciones en esas bandas porque la, la humedad en el aire se, la, se las traga. Pero si vamos a lugares suficientemente altos, podríamos tener en un futuro mediano enlaces con satélites eh, que nos permitan tener comunicación por el orden de los terabytes por segundo. Actualmente estamos comunicándonos yo con ustedes, me estoy comunicando con megabytes por segundo. O sea, estamos hablando de eh, un millón. De veces más rápido comunicación. Entonces, si en algún momento Colombia se va a conectar a, a, los, a los terahercios, va a tener que ser en uno de estos lugares. Esperamos que no, porque queremos tener telescopios ahí. Para los telescopios no, no es tan chévere tener, tener ese tipo de ruido, pero será un problema cuando sea un problema. Bueno, y otro problema eh, que atacamos después, esto es ya un problema más puntualmente astronómico. Eh, fue un trabajo de, que publicamos el año pasado, el año pasado, el año antepasado, ya no me acuerdo, eh, sobre inferencia estadística bayesiana para galaxias. Eh, en la inferencia vallesiana, eh, la inferencia bayesiana funciona eh, eh, con, yo lo, yo lo diría con dos preceptos importantes. Eh, uno es lo que deberíamos hacer todos los seres humanos, y es que a medida que aprendemos nueva información, nuestra opinión cambia. Sí, es algo que sería muy básico para cualquier ser humano, aunque si uno entra a Twitter, por ejemplo, uno se da cuenta que eso no es, no, no es obvio, o sea, eso sería como lo que llamamos el sentido común, como usted adquiere información y si la información trae es, es válida, pues, dice, ok cambio de opinión, si no, pues entonces no cambio de opinión, pero la inferencia bayesiana se basa en eso, si usted trae más información a mi modelo, pues yo cambio mi modelo y, y mi modelo evoluciona a medida que hay nueva información, eso por un lado, y por otro lado la inferencia bayesiana, Trata de entender que no es posible determinar, eh, determinar valores con toda la exactitud que yo querría, sino que hay una inexactitud o una incertidumbre en las conclusiones que yo puedo sacar que son inescapables. Pero eso no es malo, eso es lo único que indica, así como, con, como les mencionaba ahora el rato con el problema de, de la determinación de la distancia de la Tierra al Sol, pues que estamos entendiendo las fuentes de dónde hay incertidumbre. Y eso no es algo negativo, eso simplemente nos dice que entendemos muy bien el problema. Entonces podemos describir muy bien nuestro problema a través de las incertidumbres que tenemos. Eh, este es un esqueleto de cómo funcionan los modelos bayesianos, en los cuales cogemos da datos, cogemos información que tenemos, la llamamos prior o anterior, o sea, información que yo ya tengo. Tomo un modelo, lo uno, utilizo el teorema de Valles y saco conclusiones que sería la información posterior eh, lo hicimos este sí el artículo así ah, lo publicamos el año pasado lo que pasa es que yo llevo un montón de años trabajando en esto eh, y el problema era alrededor de las distancias a otras galaxias ese es el problema así cuando uno cuando uno se, se emociona cuando ve estas estas palabras en una pantalla de cine así gigante no entonces bueno una galaxia muy muy lejana nosotros nos preguntamos bueno y qué tan lejana ¿Qué tan lejana nos interesa? Porque cuando nosotros miramos galaxias, nosotros dijimos, bueno, me gustaría saber qué tan lejos está. ¿Está aquí al lado? ¿Está aquí encima? ¿Está muy lejos? Y eso no es, no es trivial. Por ejemplo, tenemos en este campo, esto es una imagen real, en este campo eh, de visión tenemos varias galaxias y yo no sé, por ejemplo, yo claramente está grande es como importante la de la mitad, pero, por ejemplo, esta de acá, esta de acá, esta de acá, ¿Será que están más lejos que esa? Pues yo las veo más chiquitas, entonces tal vez están más lejos, pero la verdad son comparablemente luminosas a la grande, entonces tal vez no están más lejos, tal vez simplemente son chiquitas y están aquí, eh, están orbitando, o tal vez sí están lejos, pero no tan... O sea, necesito saber dónde están para poder saber cómo se organizan. Y no es un problema trivial, de hecho este problema de la escala de distancias es un problema... En el cual todavía se trabaja, que es para poder medir el universo y cómo lo hacemos a través de diversos métodos, dependiendo de qué tan lejos estoy mirando. Si estoy mirando estrellas cercanas, utilizo el método del paralaje. Y si no hay otros métodos, también eh, no voy a entrar en detalle para nada, simplemente los pongo aquí como por si les llama la atención. Eh, pero cada uno de estos métodos introduce una incertidumbre, o sea que no son métodos perfectamente exactos en, este, en esta escala de distancias. Eh, Nosotros, ¿qué hacemos con esa información? Nosotros medimos el universo alrededor nuestro. Entonces, por ejemplo, la manera por medio de la cual sabemos que nuestra Vía Láctea es, pertenece a un cúmulo de galaxias, supercúmulo de galaxias llamado Laniakea que tiene un tamaño de 160 megaparsecs con una masa de 10 a la 17, masas solares, o sea, un 1 seguido de 17 ceros, y eso en soles. Y 160 megaparsecs significa 160. A ver, comparativamente es como, a ver, como 160 millones eh, de veces la distancia de aquí a la estrella más cercana, que no es particularmente cercana. Y nuestra Vía Láctea está por acá, así como en esos, ma esos mapas de los centros comerciales. Así, usted está aquí. Nos ayuda a entender que somos parte de un universo más grande. Eh, y además, por medio del estudio de la distancia versus la, la velocidad, y perdón, voy a interrumpir aquí porque acabo de ver el mensaje de, 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 que me, de que pueden poner sus preguntas, pero a veces no las veo porque estoy hablando aquí alegremente. Entonces, si hay una pregunta, eh, Andrés, porfa, si puedes, me avisas por. por y yo, yo escucho y entonces yo la puedo responder ahí mismo, porque si no, yo simplemente me, no me fijo. No, no, hasta, hasta el momento. Eh, Germán, no, no tenemos preguntas. Tengo, tengo una pregunta que, que, que es muy general, que no la no te la he hecho porque la quiero dejar para el final, eh, de Pedro Daniel Velázquez, pero la voy a dejar ah, les... para el final por el tipo de pregunta que es. Pero hasta el momento no, no tenemos preguntas puntuales. Igual ah, bueno. pues invito, sí, invito a las personas a que, a que las hagan. He visto algunas intervenciones y agradecemos mucho que, que, que hagan las intervenciones. Andrés las pasa por acá. Eh, sí. Pero entonces sí, solo que estoy pendiente. Gracias. Listo. Bueno, y entonces, eh, para continuar, eh, decíamos que también a través del estudio de la distancia a otras galaxias, podemos también determinar cómo el universo se está expandiendo. Entonces, nos damos cuenta que el universo no es estático, sino que, de hecho, cada vez... Eh, está expandiéndose más y no solo eso, sino que se está expandiendo de manera acelerada, o sea, cada vez más rápido. O sea, todas las galaxias están alejadas. Y eso lo hago, eso lo, lo entiendo a través de conocer muy bien las distancias a otras galaxias. Eh, pero eso, de nuevo, no es tan sencillo. Aquí traigo un ejemplo a colación. Esta es eh, una galaxia llamada NGC-1558. Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber cuál es. Eh, la distancia de esa galaxia, entonces yo me voy a una tabla de referencia, entonces yo miro, ok, hay diversas medidas de esa distancia a esa galaxia y está el error o incertidumbre asociada, entonces yo me doy cuenta que desde el año 92 hasta el 2014 casi que el, el error a veces baja, a veces sube, esa distancia a veces es muy grande, a veces es pequeña y entonces yo pienso, bueno, ¿con cuál me quedo? Todas estas distancias han sido medidas independientemente por astrónomos muy capaces. O sea, no es como que yo diga, ah, si yo voy a buscar el artículo de donde salió esta medida, ah, no, ese tipo me cae gordo, entonces esta no la voy a tener en cuenta. O, uy, este tipo es durísimo, ah, entonces esta sí la voy a analizar. No. Eh, entonces, ¿cómo hago para analizar toda esa información al tiempo? Entonces, eso no es trivial y nosotros entonces desarrollamos un método para tratar de entender esto un poquito mejor a través de Comparaciones de métodos bayesianos, utilizando unos métodos computacionales, eh, digamos, eh, que, a los cuales tenemos acceso gracias a que vivimos en esta época, tal vez hace 30 años no habría sido tan sencillo hacer algo así, eh, comparando con los métodos clásicos de inferencia de este tipo de, de, para este tipo de problemas. Por ejemplo, la propagación del error, que seguramente muchos estudiantes conocerán muy bien, simplemente con desviación de estándar o con estimaciones ponderadas. O sea, herramientas estadísticas que no son, no es que sean sencillas, pues, pero que son métodos clásicos. Entonces, nosotros encontramos que los métodos que llamaríamos los frecuentistas, opuestos a los, los métodos bayesianos, nos producen errores que o son muy pequeños, incertidumbres muy pequeñas o muy grandes. O sea, claramente una incertidumbre de 1 en estas unidades de megaparsecs no representa toda esta variabilidad que estoy viendo acá. O sea, eso no, no, es, no es cierto. Entonces yo diría, no, pues simplemente no lo usen. El problema es que, por ejemplo, la persona que descubrió este movimiento de diversas galaxias y esta agrupación de galaxias llamada la aniaquea, este supercúmulo, propone usar ese método, el método de propagación de error. Entonces nos está, estamos subestimando gravemente la incertidumbre de los datos. Lo que hablábamos ahora hace un momento sobre que la persona que propone los modelos confía ciegamente en los datos y el que tomó los datos no confía ciegamente, él sabe que hay errores. Entonces nosotros proponemos, propusimos unos métodos mucho más inteligentes para decir, bueno, no, no confiemos en absolutamente todos los datos porque hay unos que claramente pueden ser falsos, pero podemos entenderlo de una manera, eh, digamos, más, más sutil. Y entonces nosotros proponemos unos métodos vallesianos eh, eh, para estimar eh, distancias a galaxias y publicamos unos catálogos con millones de distancias a galaxias, eh, con unos valores mucho más realistas de la incertidumbre en la distancia a esas galaxias para poder mejorar también la capacidad de, los, de, de, de las personas que trabajan con estos datos para sacar conclusiones eh, válidas. Eh, y de hecho, simplemente quería hacer de una cuña, pues ni siquiera, ni siquiera porque yo tenga que ver mucho con esto, sino que es un, es un paquete, de, es un módulo de Python que se utiliza muchísimo para estimar parámetros por medio de métodos bayesianos, escrito por un astrónomo. Eh, pero ha sido, desde que salió, ha sido súper utilizado en más de 4.000 artículos científicos, no solo de astronomía, sino de otras áreas de la ciencia. Claro, de nuevo, esto es un golem, y como golem hay que saberlo usar. Entonces, eh, digamos, uno tiene. Pues, les, si, si quieren profundizar más, los guío hacia mi artículo, porque en él precisamente tratamos de no, de no utilizar esta herramienta tan ciegamente, sino tratar de, 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 de poder hacer una como un diagnóstico de qué tan buena es esta herramienta para lo que queremos hacer. Y, bueno, ya voy a ir cerrando eh, porque quiero hablar de por qué la astronomía es la ciencia de las grandes cantidades de datos, como lo dije al principio. Eh, un ejemplo es el siguiente. Tenemos la imagen que salió el año pasado, súper famosa. Eh, yo le hice un hilo larguísimo en Twitter. No les he dicho mi Twitter, al final les digo, para es que se me olvide. Eh, para que no se me olvide, lo, lo, lo puedo lo anotar acá. Eh, aquí está la imagen de la silueta del agujero negro en una galaxia, en otra galaxia llamada M87. Es la primera imagen de una silueta, de un agujero negro. Y mucha gente la vio y dijo, ¡ah! Pero la, el trabajo para obtener esa, esta imagen fue increíble. Eh, tal vez en esta, en esta imagen hecha por, por eh, Randall Monroe, el de este comic XKCD, nos da una idea de la escala de este monstruo de agujero negro comparado con la escala del sistema solar o sea, está el sol, está eh, está la órbita de Plutón y está el tamaño de la silueta del agujero negro, es tremendo eh, aquí está una, una, una ingeniera eh, que en su momento se volvió muy famosa eh, porque pues, fue una de las personas encargadas de analizar y digamos reducir los datos como lo mencionábamos al principio Katie Bauman quien, eh, quien trabajó en esto como parte de su proyecto doctoral y ha seguido trabajando en esto, que yo sepa eh, para poder procesar los datos para convertirlos en una imagen y entonces nosotros vemos esta imagen toda chiquita pero pues los datos que se utilizaron fueron después de una gran cantidad de reducción unos 5000 terabytes de datos. 5000 terabytes. O sea, eso es tremendo. Yo por aquí tengo un terabyte. Un terabyte. Esto es mi terabyte. Que aquí, esto es mi backup. Esto es donde guardo toda mi, mi información cada seis meses, digamos. Entonces, esos son 5000 de estos animales. Para producir esta imagen. Los cesáreos para poder producir esa imagen con la certeza adecuada. Quería hacer la comparación de, de bueno, hablo, hablo mucha carreta, pero yo diría, no, pues sí, pues Data Science yo lo escucho en todos lados. O sea, a mí me llegan publicidades en YouTube, estudia Data Science en 20 horas y conviértete en un Data Scientist. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, ahora cursos por todos lados salen de esta vaina. Entonces, bueno, vamos a preguntarnos cuál, cuál es esa Data Science, quién está haciendo esa Data Science. Entonces, simplemente en cantidades, porque cuando hablamos de big data, hablamos es de grandes cantidades de datos, no simplemente, no simplemente lo que me cabe aquí en un disco duro normalito. Eh, quería comparar las dos áreas de la ciencia que actualmente manejan más grandes cantidades de datos, que son la astronomía y la genómica. Sí, la, el procesamiento de los datos genéticos de no solo los humanos, sino de todo lo que tenga ADN, mejor dicho. Y comparado con una plataforma como YouTube, que uno dice, uff, pucha, yo sé lo que pesa un video. O sea, cualquier persona ha grabado un video en el celular y se da cuenta que lo ocupa. Bueno, si, si tienen celulares eh, eh, feitos y cascados como el mío, saben que ocupa un montón de espacio. <laughs> o sea, que le toca a uno borrar las fotos para que le llegue el mensaje de WhatsApp. Pero YouTube es una plataforma que adquiere grandes cantidades de datos, datos que no se pueden comprimir porque es video. ¿no? Y entonces vamos a ver en comparación, en términos de adquisición de datos en términos de almacenamiento de datos, en términos de distribución, cómo se comparan la astronomía con la genómica, con YouTube. Y entonces, por ejemplo, en astronomía eh, se utilizan grandes consorcios internacionales, eh, ya no hay como, o sea, los países ya no, ya no trabajan solitos, sino que trabajan a través de consorcios muy grandes, eh, tra trabajando en pequeños proyectos, no, no pequeños, más bien grandes proyectos, pero pocos pocos grandes proyectos. Entonces, eh, actualmente, y de hecho ya tal vez esto está un poquito desactualizado, estamos hablando de tasas de adquisición de datos del orden de 25 zettabytes al año. ¿Cuánto es un zettabyte? Un zettabyte es mil millones de terabytes. O sea, mil millones de esto. Y hay 25 mil millones de estos de datos crudos de astronomía generados al año. Comparemos con YouTube. YouTube produce Menos de una décima parte de eso, imagínense. O sea, todos los videos, todos los YouTubers, nosotros en este momento haciendo streaming, apenas ocupamos una décima parte, otra, perdón, generamos una décima parte de los datos que produce la astronomía en un año. En genómica, eh, no lo tomamos en términos de bytes, sino en términos de bases procesadas al año y se han hecho un cálculo del orden de también mil millones de tera bases al año. Entonces, Comparable, que la astronomía genera, digamos, más datos crudos. Eh, sin embargo, miremos en almacenamiento. En almacenamiento fíjense que es mucho menos. ¿Sí? Es mil veces menos. Este es, un este es mil veces menos, ve Men, mucho, mil ve veces menos. ¿Por qué? Porque los astrónomos nos hemos vuelto muy buenos reduciendo datos. O sea, en términos de almacenamiento, no necesitamos almacenar tanto. No necesitamos almacenar tanto, tanto, tanto dato. Germán, tengo por aquí unas preguntas. No sé si quieres, antes de que sigas con el tema del Big Data, eh, que te las haga. Sí. Mm, bueno, sí, está bien, no pasa nada. Sí, está bien. Ok. Eh, pregunta Luis Enrique Pérez: eh, ¿Cómo se obtuvo? Eh, la tabla de distancias hacia un objeto. Eh, ¿Qué métodos utilizan los especialistas eh, para obtener esos valores? Eh, muchos, muchos diferentes. Eh, principalmente lo eh, de relación de Tolly Fisher. Principalmente es un método, ustedes lo pueden buscar. Pueden buscarlo más adelante. Eh, son estos. ¿Qué se me hizo? No, no tengo, no tengo la tabla más completa, pero sí, principalmente, creo que hay uno en particular de esta tabla, ese, creo que hay tal vez algún otro método ahí metido, pero la verdad hay centenares de métodos diferentes para, para determinar distancias a otras galaxias. Ok. Otros objetos. Eh, Justin nos pregunta, buenas tardes, han usado estos métodos, los bayesianos supongo, eh, para comparar la distancia a una galaxia observada con lentes gravitacionales. Eh, se puede, sí, sí se puede, es decir, nuestros métodos son lo suficientemente flexibles para eso. Eh, lo que pasa es que estas es, obviamente, como son métodos secundarios, porque digamos, se, son esos métodos, entre más lejos esté el objeto, más mal funcionan, porque dependen de más suposiciones, ¿sí? porque tenemos que, digamos, anclar la nuestro conocimiento de la distancia a una distancia un poco más cercana, la cual tiene ya en su incertidumbre, entonces es como doble. Eh, entonces, entre más lejos están estos objetos, la, eh, la, la incertidumbre aumenta, aumenta cada vez más. Ok, y una, tengo dos preguntas más, hay una que junto con la de Pedro Velázquez la voy a dejar para el final. Mm. Eh, nos pregunta Álvaro Acevedo, una de las misiones que más datos está proporcionando es Gaia. ¿Se sabe qué software y hardware eh, se valen para el procesamiento de la infinidad de datos que recolecta? Bueno, no, la verdad, la verdad es que sí he trabajado con datos de Gaia, pues, eh, ante todo, para en, en clases hemos trabajado, hemos trabajado con datos de Gaia. Mm, Digamos, no, en este momento no voy a decir mentiras, no sé exactamente la, los con qué se procesan los datos que genera, no es que genere grandísimas, o sea, a ver, produce datos de un número enorme de galaxias, pero de todas maneras no es exagerado, es decir, es, es solo un instrumento eh, y la cantidad de datos crudos que produce no es, no es tanta, es decir, los, lo que, lo, sobre lo que estoy hablando ahorita y lo que voy a hablar en... en en la próxima diapositiva, son instrumentos que producen muchísimos más datos. Entonces, seguro que están en máquinas muy buenas, pero, digamos, seguro en, en lo que se puede hacer en, en algunas universidades. ¿no? Nada, nada, nada muy enredado. Lo que sí sí puedo decir es que la manera como yo me he conectado a través de, de, de mi computador personal para trabajar con datos de Gaia es a través de una herramienta que se llama AstroQuery. Que es una librería de Python por medio de la cual uno puede hacer una búsqueda. Entonces uno esencialmente le dice: Vea, yo necesito todos los datos de Gaia en cierto círculo, en cierta parte del cielo, deme todos los que tenga de ahí. ¿Sí? Y uno, uno así extrae esa información. Entonces, eso, eso sí los puedo decir de, de ese lado. Muy bien. Bueno, eh, seguimos. Ahorita te vuelvo a perder. Perfecto, igual ya casi, ya casi estoy, estoy cerrando. Eh, solo quería hacer esta comparación, aunque creo que ya la tengo aquí hace un momento, y es en almacenamiento. Dijimos: Bueno, los, los astrónomos muy buenos reduciendo datos, entonces tenemos, no tenemos que guardar todos los que producimos, guardamos muchos menos, pero igual son hartos. ¿Qué tanto son respecto a YouTube? Comparables. O sea, la cantidad de datos que produce YouTube, es que, que almacena YouTube, es más o menos la misma cantidad que se almacena en astronomía. Exacto. En genómica es mucho más y la razón por la que es mucho más es porque hay muchos, digamos, los laboratorios en genómica son mucho más distribuidos, son, son muchos más, entonces no tienen estos grandes proyectos, pero poquitos, sino tienen grandes proyectos, pero muchos. Entonces, por eso muchos los laboratorios están regados por todas partes del mundo y la cantidad de almacenamiento que ellos necesitan es muy grande, mucho más grande que en astronomía y que en YouTube, por ejemplo. En cuanto a distribución, es decir, cómo hacemos para mover estos datos de un lado a otro, porque esos no los dejamos quietos y, y los dejamos guardados, no, los tenemos que mover. Pues estos datos se mueven a través, por lo general, de fibras dedicadas. Eh, ante todo, pues los, los que están en tierras a través de fibras dedicadas, eh, con unas tasas de transmisión de datos de alrededor de los 600 terabytes por segundo, o sea, 600 de estos en un segundo, o sea, eso sí, sí, con eso sí no se nos cae, no se nos caen las las transmisiones ni nos pixelamos. Eh, mientras que con YouTube, pues estamos con la velocidad que estamos ahorita, del orden de los megabytes. Eh, en genómica, como se conectan a través de routers normales entre laboratorio y laboratorio, están también a la misma tasa de transmisión de datos. Entonces digamos Mejores universidades, o sea, universidades muy, muy, muy grandes, entre mejores son, pues mejores, eh, mejores, más ba bandas más anchas tienen, ¿no? Y se pueden conectar mejor, pero en promedio estamos hablando que usan las mismas redes de todo el mundo. Eh, para hacer una, una, una comparación, otra comparación con un instrumento que todavía no, no ha salido, o sea, está en construcción, está en fases iniciales, pero va a empezar a funcionar en los próximos 10, 15 años el llamado Square Kilometer Array, que es un proyecto de radioastronomía conjunto entre muchos países del mundo, pero va a estar en Sudáfrica y en Australia. Estamos hablando de 1.500 millones de euros, eh, astrónomos de 20 países, 70 instituciones, más de 3.000 antenas parabólicas que van a cubrir un área de un kilómetro cuadrado en total, pero no van a estar todas juntas, van a estar repartidas por toda Sudáfrica y Australia van a utilizar por la tasa de transmisión de datos tan tremenda que se necesita, suficiente fibra óptica para darle las vueltas dos veces alrededor de la Tierra. Y lo que me llama mucho la atención aquí es que va a producir... Uy, ¿qué pasó por acá? Ya. Va a producir un exabyte de datos crudos. En un solo día. En un día. Ahora de rato estábamos hablando que cuánto produce YouTube. En, en un año. Un exabyte. En un año. Y esto es en un día. ¿Cuánto es? Más que todo el tráfico diario en Internet actualmente. En un solo día. O sea, comparativo con lo que se produzca en, de todo Internet un día, es más que eso. Entonces yo no puedo simplemente, o sea... Digamos, yo no puedo simplemente ir a IBM y decir, oiga, necesito un servidor para esto. Y así es como avanza la ciencia y la tecnología. La tecnología, digamos, vende vende lo que se puede ver que medio se venda. Pero sin el impulso de la ciencia, la tecnología no avanzaría tanto. Entonces, por ejemplo, claro, yo no puedo ir a IBM y simplemente decir, oiga, buscar en el catálogo y decir, necesito este para mi, 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 mi radiotelescopio que va a necesitar. Eh, más que todo el tráfico de internet en un día, pero necesito que todo eso se me centralice en una sola base, en un solo centro de datos entonces IBM me dice, no existe ese aparato no existe, pero se lo podemos construir, y entonces ahí es donde comienza a moverse este juego bonito, entre el avance de la ciencia y el avance de la tecnología, presionándose mutuamente eh, ya con eso cierro lo que quería decir eh, hay hay grandes, hay otros, muchos otros eh, proyectos interesantes. Está el Vera Rubin Observatory, que va a ser un telescopio también que va a producir una cantidad grotesca de <laughs> datos al día, que va, va, va a darnos de comer a los astrónomos por muchos años. Bueno, yo no sé si personalmente a mí, porque no no, no, no tengo muchísimos planes de trabajar con esos datos, pero va a dar de comer a muchos astrónomos por muchos años. Eh, les quería mencionar este libro que ya está en su segunda edición. Eh, si quieren... Casi que desde cero aprender estadística y métodos bayesianos, este libro es maravilloso. O sea, no es porque sea una biblia, eh, sino que es muy introductorio. Lo lleva a uno, pues no de la mano, no es coquito, aprende, pero, pero digamos sí es, es bastante bueno y bastante efectivo comunicando eh, cómo funcionan las técnicas y, pues, también siendo cauteloso respecto a cómo utilizar estos métodos para no, para no eh, tener consecuencias negativas. Eh, repensar estadísticamente. Y finalmente, antes de irme, eh, si me quieren seguir en Twitter, no siempre estoy hablando de ciencia, a veces hablo de comida, eh, me pueden seguir en arroba germancho U. Y creo que con eso eh, podemos pasar ahora sí a, eh, a las preguntas. Entonces, eh, sí, muchas gracias Andrés. Ahí todo, puse, todo los que, pusimos el, ¿no? se, se puso el, el, eh, las redes en Twitter de, de Germán para que, para que lo sigan. Yo, yo ya lo estoy siguiendo y sí, pues pone cosas de comida interesantes. Eh, Germán. Tengo aquí entonces unas preguntas. Creo que ya eh, le respondimos a, le respondiste a Teresa Cermeño. Eh, ¿Qué libros nos recomienda para introducirnos en la astroestadística? Sí, eh, eh, definitivamente este. Este no es en astro, no es, este no es esto no es, perdón, escrito por un astrónomo eh, y hecho eh, es un es un reto. Porque los astrónomos actualmente eh, trabajamos mucho con Python. Muy pocos astrónomos trabajan con R, que es como el, el lenguaje, como les dije, que, que donde empezó toda esta revolución. Eh, y este libro, los ejemplos están en R, ¿no? Como se pueden dar cuenta. Entonces, una manera bien interesante de aprender es eh, cogiendo los ejemplos de aquí y pasándolos a, pasarlos a Python. Eso es algo. Ahorita tengo un estudiante en el pregrado de astronomía. Eh, y y en, en, como parte de su trabajo de grado, eso es parte de su entrenamiento, pasar algunos de esos ejercicios a Python. Eso es súper bueno. Bueno, pero no es, no es tan lejano, no es tan lejano. Yo, que me, a mí me ha interesado mucho trabajar en R, particularmente me, pare, me ha parecido una herramienta muy, muy bonita. De hecho, sí he trabajado, me he acercado más a, a la estadística con R que con Python. Eh, eh, por aquí tenemos otra pregunta. Mm, a ver, nos pregunta, nos pregunta eh, Gustavo, Andrés Gustavo Bando. Un saludo para él. Eh, 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 así como a un astrónomo le pueden aprobar el uso del telescopio espacial Hubble, es posible que le aprueben a una persona el uso de uno de los supercomputadores de punta para poner a correr sus hipótesis. Hmm. eso es bien interesante porque resulta que los los grandes computadores al igual que los grandes telescopios eh, para poderlos usar por lo general toca pagar a ver, muchos no muchos telescopios no, no porque si no me, me, me van a saltar a la yugular muchos colegas que van a decir no no eso está abierto a todo el mundo los telescopios pero muchísimos la mayoría de telescopios funcionan de manera que los países ponen una cantidad importante de dinero para tener derecho a horas de observación. Eh, con los grandes computadores pasa algo similar. Eh, para poder tener horas de cómputo, por lo general, toca, toca pagar, toca poner dinero. Entonces, eh, hay, aquí en el país, por ejemplo, hay grandes clústeres de computadores en, en, en la UIS, en la Universidad de los Andes, eh, aquí eh, pues cerca... Cerca está BIOS, que es un centro, es uno de los centros de biocómputo, de hecho, más, más grandes de, 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 de Latinoamérica, me atrevería a decir. Han tenido unas donaciones de equipos tremendos. Eh, pero por lo general, toca toca pagar, a menos que uno trabaje dentro de algún convenio, de alguna institución, eh, toca pagar. Ok, o oh, esperar los, los concursos para que le asignen a uno un porcentaje de, de tiempo de uso también es una, una alternativa las convocatorias eh, tengo por acá eh, <laughs> tengo por acá a Álvaro Acevedo que nos pregunta Germán, ¿cree que la computación cuántica será a futuro una herramienta clave para el procesamiento astroestadístico? Pues, a ver, yo no voy a, voy a admitir que no soy la persona más enterada de este tema yo estuve, estuve estuve tomando unos cursos de eso en mi maestría ya hace más años de los que quiero admitir aquí en cámara y, y estoy bastante desconectado de, de esos avances eh, no la verdad no no conozco más bien más bien hacerle 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 codear a andrés para que para que invite a alguien en computación cuántica eh, y yo voy a estar también fascinado mirando eso, porque la verdad es claro. que me, me he desconectado bastante y hace rato también he estado como pendiente y no, no ha llegado a mi radar eh, una conferencia divulgativa como esa área, como cercana. Entonces, tal vez de pronto algo así podría ser interesante. Y hay de hecho aquí en la ciudad de Medellín una persona que trabaja bastante en el tema de computación cuántica que voy a contactar. Claro que sí, Germán. Muy buena sugerencia. Lo voy, a, lo, voy a, lo voy a empezar a programar. Bueno, la de las preguntas que me han llegado, la penúltima, eh, que la tenía aquí guardada, que le hicieron hace un ratico. Eh, pregunta: ¿Astroestadística no se enseña en la U? ¿Es suficiente entrenarse con libros de ese tema? Eh, postdata, ¿En, en hay U? muchos libros. Pues la pregunta no la hace Edmond. Luz azul. No sé de qué universidad estará hablando Edmund. Si nos puede aclarar en el chat, se lo agradeceríamos. Eh, agradece también, te agradece y dice que hay muchos libros de astroestadística en la web. No sé, en la Universidad de Antioquia, para, para hablar del el contexto más cercano en el que estás, se dictan cursos de astroestadística. Sí, sí. Un, uno de los cursos del pregrado es en nuestra estadística, por eso hago la pregunta. De pronto, no sé si de pronto algún pensó un viejo, ah, pero actualmente en la Universidad de Antioquia hay un curso específico sobre ese tema. Bueno, y la última pregunta que tenemos por acá: eh, a, eh, Edmond nos responde en Perú. ¿Sabes si sí, de pronto bueno. en Perú? Bueno, es una, una tarea. Una, una, una tarea para, para, para todos. Eh, la última pregunta. No, no sé. la, la última pregunta, Germán, que tengo por aquí. Eh, nos la hizo Pedro Velázquez hace un ratico. Eh, él nos dice: Estoy terminando estadística. Mi sueño es investigar. Eh, realmente supondría que por las siglas es machine learning para astronomía. Uno, debería hacer una maestría en Machine Learning y luego un PhD en Astronomía. Dos, ¿cuál debe ser mi ruta? Tres, ¿a qué universidad apuntar? Gracias. Bueno, esa, esa, es, una, esa es una pregunta bien interesante porque el, el, camino, el, el camino no es único, no es único. O sea, eh, digamos, yo he, yo he aprendido este tema eh, ya, digamos que después de viejo después de la después de, de mi doctorado fue que comencé a tra trabajar en esos temas estos artículos son relativamente recientes porque pues no, no fueron parte de mi tema de doctorado sino digamos otras 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 inquietudes que fueron surgiendo en el trabajo aquí en Colombia eh, ya después del doctorado eh, pero algo que siempre le, le digo a mucha gente pero esto es un poco particular para el para el tema de la radioastronomía que es otro de, de los temas de, de interés más de de, 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 de de, como promotor que me considero de la radioastronomía, es que, por ejemplo, yo conocí durante mi, durante mi doctorado muchas personas que estaban haciendo su doctorado en astronomía, pero habían hecho maestría y pregrado en alguna otra área, por ejemplo, ingeniería, eh, ante todo en, en temas de radioastronomía, mucha gente de ingeniería que llegaba, aterrizaba a hacer su doctorado en astronomía. Eh, y lo contrario también ha pasado por ejemplo ahorita ahorita um, ahorita te, eh, tengo un estudiante de doctorado en la universidad de Chile y él comenzó como licenciado en física después hizo la maestría en astronomía en la nacional en Bogotá y ahora está en Chile haciendo un doctorado en ingeniería eléctrica en instrumentación radioastronómica entonces el camino no es no es único claramente hay que especializarse más es decir eh, es, es bueno que ya sea en temas de astronomía o en temas de, de machine learning como para profundizar mucho más cualquiera de las dos ramas seguramente eh, te van a convertir en un, en un, en un, en un muy buen candidato eh, para para más adelante encontrar un doctorado eh, yo por, por mi experiencia y por la manera eh, por la manera como he visto que, que, que se mueven las cosas donde más flexibilidad diría que es que, que puede haber, puede ser en, en Europa, eh, ante todo por el tema de que si se hace una, una, una maestría por fuera de, de Europa, se la pueden aceptar, mientras que en Estados Unidos eso es mucho más difícil, la, o sea, requieren que uno haga, haga todo, el, todo el grad school completo, por lo general, no es que no haya excepciones, pero por lo general esto ocurre así. Entonces, yo, yo diría eso. Sin embargo, lo voy a guiar a una red muy importante de, que se llama la Red de Estudiantes Colombianos en Astronomía, se llama RECA, eh, tienen Twitter, están en Facebook, Red de Estudiantes Colombianos en Astronomía RECA, eh, y ahí se generan, ahí, ahí los pueden guiar, a, y ahorita hay unos paneles que de hecho se están haciendo, van a estar publicados en los próximos días, eh, sobre cómo es ese camino o qué, qué opciones hay. O sea, que a veces uno piensa que hay un solo camino, de He hecho hay muchos, pero siempre es bueno saberlo para uno guiarse justo en esa fase donde ahorita estás que es pues terminando el pregrado para ver, bueno, ¿y, y para dónde me voy y, y dónde, dónde se puede potenciar más mi carrera? Bueno, ahí puse, se puso el, el Facebook, de el link de Facebook de Reca Astronomía. Eh, bueno, yo no creo no tenemos más preguntas. Germán, yo creo que puede, con esto podemos... Podemos ir cerrando este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias, Germán. Eh, ha sido realmente una charla muy motivadora para mí personalmente, que siempre he tenido una afinidad por la estadística. De alguna manera me ha interesado mucho eh, trabajar este tema y reunirlo con muchas de las otras curiosidades. Mm -hmm. eh, particularmente científicas que, que, que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Entonces, pues para mí fue muy motivante escuchar esta charla, Germán, y creo que para todos los que nos escucharon, para todos, obviamente, pues eh, un agradecimiento también por habernos acompañado. Germán, no sé si tienes algo más que decirnos. No, pues, de verdad, muy agradecido a, a Andrés, al ITM, al Museo ITM por abrir el espacio, a todas las personas que nos estuvieron acompañando y nos van a acompañar. Y eh, finalmente una cuña, porque en pocos minutos estaré estaré con la charla. Pues para los que nos han cansado o hasta ahora están entrando, de pronto quieren quieren qui quieren continuarla eh, eh, dentro del marco de la Noche de las Estrellas. Estaremos por esas redes. Voy a voy a ponerlo, voy a poner aquí el link de YouTube. Nosotros estuvimos en la mañana de hoy haciendo también eh, una, una charla en, en, este, en este espacio que abrió la Universidad Tecnológica de Pereira. Eh, para todos entonces y para Germán, una feliz noche. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba museo ITM en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, también no olviden que estamos montando constantemente información, videos programas en, en este canal de YouTube al que los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que eh, puedan ver más información. Nuevamente en 15 días tendremos una charla con otro invitado, con otra temática, y así nos vamos yendo en estos días de Asiaga eh, ex cuarentena para Colombia, pero que mm, siempre la invitación ha sido a que mm, nos sigamos cuidando a que si podemos estar en nuestras casas, eh, lo hagamos, a que cuide, nos cuidemos nosotros, cuidemos a nuestras familias, porque pues todavía ese virus sigue sigue rondándonos. Así que muchísimas gracias, eh, una feliz noche, un feliz de fin de semana y eh, nos vemos nuevamente a las 7 con Germán en, en, en el canal de la Universidad Tecnológica de Pereira. Germán, feliz noche, hasta luego. Hasta luego, chao.